sonrió, le gusté y me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerlo feliz. Es un privilegio, si me da el honor de tenerlo, yo voy a creer en lo bonito. Era la antigüedad. Si aunque quiera, yo le entrego todo. Sabré cuidar el hombre, amor. Es un privilegio, si me da el honor de tenerlo, yo voy a creer en lo bonito. Nuevamente soy Carlos Saucedo y bueno, pues como se pueden dar cuenta, el día de hoy estamos de fiesta con pues la música mexicana. Ellos son el mariachi Nuevo Tequila Show. ¡Sí, señor! Fuerte el aplauso, como no, para ellos. Oye, que por cierto, esa canción con la que iniciaron está muy chida, ¿eh? Aparte, a la antigüita versión femenina y mariachi está bastante padre, ¿eh? ¿Tú eres la más chiquita? Ah, bueno. Bueno, ahorita hablamos de las edades, ¿verdad? Pero a ver, platícanos, ¿qué onda con el mariachi? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué onda? Pues ya el mariachi tiene más de 12 años fundado. Inició mi padre, señor José Luis. Y ahorita pues ya nos trae aquí casi a todas las muchachas. La explotación. No. Es el que las caimanea, que les dice que el evento estuvo muy, muy... No, pues es el que nos ha enseñado, nos ha inculcado esta bonita tradición. Aparte es un trabajo muy hermoso y pues aquí andamos echándole muchísimas ganas. Oye, ¿y cómo te llamas, por cierto, Ian? Anali Bernal. Bueno, pues Anali Bernal. Oye, pues la verdad es que sí es cierto, el trabajo de un mariachi, mis respetos. Yo siempre he querido cantar con mariachi, pero no, yo creo que no puedo, la neta. Pero bueno, a ver, ¿Cómo es trabajar para una mujer en un mariachi? Pues bien bonito, fíjate, bien bonito. Hay muchos lugares a donde nos llegamos y nos reciben muy bonito. La gente que nos contrata nos ha invitado a veces hasta a sentarnos en su mesa a comer y todo eso. Y está muy padre convivir con todos mis compañeros, todo eso. Oye, y la neta, hablando, es más, hace para acá, hermana, no creo, ¿verdad? No se crean. Oye, pero bueno, ¿cómo es ser, pues como quien dice, la trabajadora de tu papá? ¿También es el regañón, el ñor, qué onda? No, sí. Señor, mire, si quiere, allá de aquel lado hay unos canapés para que los deje hablar a gusto. Nada, es grave. No, ya me dio miedo. Déjate la mi papá. Neta. Me trae así de que ya vas a hacer esto y ahora esta canción y no, pero pues está bien, ¿verdad? Pues... lo que bien se aprende. Oye, lo que dice tu hermana, que no dice llegar cruda, ¿qué onda? Dicen, lo que bien se aprende nunca se olvida. O sea que ya lo acaban de dejar mal parado, señor. ¿Qué onda? Medio pip, dice. No, yo no les enseñé eso, yo les enseñé la música mexicana, cómo cantar y cómo tocar un instrumento.
Lo demás es cuenta de ella. Ah, loca. Y sí, bueno, pues ya que no le anden colgando milagritos, ¿verdad? Pilones. Nada que ver. Oye, y bueno, ¿por qué, por ejemplo, tú, a lo mejor, como lo dices tú, pues es algo de tradición, pero pues con el talento que tienes, ¿por qué la música de mariachi y no a lo mejor algo, pues, diferente? Pues es no, algo no, que... No veas a tu papá, ¿verdad? No, no, no. No. Préstame tu sombrero para taparte. Ah. No, pues, ya me estoy inepiendo, me mola el glamour. Ay, Carlos, gracias. Es sencilla. No, pues, esto lo traigo ya desde pequeña. Yo cuando veía a mi padre que se iba a trabajar con su traje así todo guapísimo, y yo decía, ay, qué hermoso mi padre. Entonces me llenaba de orgullo cuando él llegaba a una fiesta familiar a tocar y yo le veía, ah, ese es mi papá. Entonces yo, pues, como que eso me fue inculcado desde pequeña y me gusta mucho la música mexicana, más que cualquier otro género, creo que es mi fuerte. No, y la verdad es que sí. ¿Cómo? Más que un trabajo, su hobby. A ver, ¿y tú, chiquis? Es que la mija se va hasta atrás. No, espérate, ya se va acá. No, ya sabes que no te va a hacer nada, amiga. Así es que tú, tranquila. ¿A quién de los dos le dices? Ah, ok, gracias. ¡Uy, qué onda! No, bueno, pues vamos con la que sigue. Oye, qué onda. No, hombre, qué padre ambiente de trabajo aquí, ¿eh? La verdad, estaría bastante chido. No, que por qué tú también te inclinas por la música vernácula, que andar acá como que así se llama, muchachos. Se escucha feo, pero así es. Acá que el pop o algo así, porque te he visto que... Haces colaboraciones bastante padres. Sí, bueno, yo sí, aparte que me encanta mucho la música del mariachi, pues también trabajo con una sonora, que son con los Jerez de Gómez Palacio. Entonces, hay que hacerle de todo un poco, ¿no? El chiste es no dejar de trabajar, pues con mi papá entre semana y los fines, y si hay allá, pues allá me voy y luego me vengo para acá y así. Pero mi papá me ha dado la oportunidad para yo poder seguir en lo que a mí me gusta, que es cantar con cumbia, con los Jerez y con el mariachi, papá. Oye, qué padre. Y bueno, pues venimos ahorita con la nueva normalidad y la verdad es que creo que el sector de la música estuvo muy afectado en años pasados, hace 2 años. ¿Cómo les afectó a ustedes esto de la pandemia? Porque pues cero eventos, cero mariachi, cero serenatas, ¿qué onda? Pues sí, la verdad sí batallamos al principio y salíamos y ahí qué vamos a hacer y ponernos de acuerdo, pero pues ya gracias a Dios y ahorita está saliendo trabajo y no nomás para nosotros, para todos los mariachis que hemos pasado y qué bueno que también tengan trabajo ellos aparte también que nosotros, pero sí la dimos duras primero. ¿Sí? Empeñaron los instrumentos, de hecho ella traía una guitarra y ¿dónde está? Bueno, la sacaron. ¿Qué onda con eso? Oye, y bueno, también es medio complicado de repente estar en un lugar en donde tienen pues mucha pues competencia, ¿verdad? Los lugares en donde de repente se ubican ustedes también están acá en Independencia ustedes o son VIP. Solo teléfono. Sí, güey. O sea, nosotros puro VIP. Gracias a Dios, solo teléfono, nos contactan nuestros clientes, ya saben que ahí estamos para servirles. Y aparte traen show, ¿no? O sea, no solamente es así como que cantar y todo, ¿sí? Sí, aparte de mariachi también tenemos otro tipo de géneros como cumbias, tocamos cumbias de apache, pues muy conocido aquí en la comarca lagunera, de todo ese tipo de canciones le variamos. Sí, no me digas, ¿traen la de las arañas? Sí. ¡Vamos! Esa es mi canción, neta. ¡Hijo! No. ¿Las qué? ¿Por qué las arañas? ¡Oh, qué onda, eh! Oigan, y pues también hay que tener así como que, pues, ¿qué se puede decir? ¿Porte para usar este vestuario? Sí, pues sí, tenemos que andar bien vestidos para que la gente nos vea y diga, mira, están bien vestidos, así, cobran caro, pero vienen vestidos. Oye, lo que sí estoy viendo es que la falda que ustedes usan, sí es diferente a las de los mariachis comunes que son así, que, ajá, no, oye, y sobre todo el cuerpazo que se cargan las muchachas, no cualquiera, ¿verdad? Bueno, ¿y qué vamos a decir de los chavos? A ver, pues también vamos a quemarlos a ellos. ¿Quién es el más impuntual de aquí?
El más impuntual. Dijimos que de los chavos, ya las muchachas las dejamos a un lado, pobrecitas. El impuntual no llegó. ¿Y quién es el más regañón? Bueno, aparte. ¿Quién es el más flojo? Oye, compa, ¿cuántos años tienes tú? 13. ¿13 años? Sí. ¿Es el baby? Sí. Ahí la junta de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Ah, no, no es grande, no, no. Pero, es con permiso, ¿no? Sí. ¿Todos son familiares, amigos? ¿Nada más ustedes son las hijas o qué onda? Aquí hay tres de mis hijas aquí. El primo Luis Bernal, mi compadre Roberto, aquí Lalo, que tiene un poco de que entró a trabajar, pero que buen músico. Y aquí somos una familia, porque ya estando juntos, somos familia. ¿Qué tal, señor Pompo? Que no se mira, pero se mira muy pachoncito, ¿ok? ¿Verdad? Y aquí, pues el güero Esteban, que también acaba de entrar también, ¿verdad? Los más antiguos somos, pues yo y Luis y mis hijas, pero formamos este equipo entre los 9 y somos una gran familia. Y no quiero llorar, ¿eh? Gracias. Chalalala. Oye, acá como que mi compa es muy callado. ¿Sí? No me pregunta nada. Bueno, quiere que le preguntemos algo. ¿Cuándo se festeja la independencia? Ah, no te creas, no. ¿Cómo es eso de tocar el violín? ¿Está difícil? Pues como todo instrumento tiene su... O sea, todo instrumento tiene su dificultad. Pero pues ya todo se va acoñando con disciplina. O sea, y estudio diario. ¿Difícil o no es difícil? Sí, ajá. Cada una tiene lo suyo. O sea... Muy difícil. Bueno, yo lo considero más difícil de instrumentos de la música del maestro. Pero, ¿a quién, verdad? Oye, no. A ver. Nos lo acaban de mandar de Estados Unidos. Gracias a mi hermana Salomé. Y a toda mi familia que está en los Estados Unidos. Y aquí también a toda la familia de la comarca lagunera. Eso nos lo acaban de regalar. Viene de allá, desde Texas. Para que ahorita suene chido en las arañas. Para las arañas, precisamente, ¿verdad? Y es la que, pues, sigue ahorita de una vez. ¿Qué le parece? Sí, muy bien. Oiga, bueno, pues, ¿algún teléfono, contrataciones? Bueno, más bien, ¿qué es lo que viene ahorita para el Mariachi Nuevo Tequila Show? Pues vienen muchísimos proyectos, nuevos proyectos para el Mariachi, unos videos también que los vamos a estar presentando. Y nos pueden contactar al 8717-835486. Y por vía Facebook, Mariachi Nuevo Tequila, también en YouTube pueden ver nuestros videos. Ahí estamos para servirles, para que vean la calidad de los trajes. También tenemos otros trajes aparte de este. Nos vemos, bueno, se ven mis compañeros guapísimos. Bien limpiecitos, bien, bien puntuales y a la orden. Así es. Oye, y bueno, pues aprovechar también para agradecer el espacio que la Academia de Artes Alegro nos brinda para hacer esta entrevista. Y bueno, pues no sé, ¿algo que quieran agregar? No, pues un saludo a mis tornados y a toda mi familia, Bernal y Galván. ¿Y acá, mija? No, pues que nos contraten para el 14 de febrero, pues sus novias, mis novios. ¿Mujeres pueden mandar? Así es. Oye, a ver, ya, antes de eso sí tengo yo una duda. ¿No es lo mismo un gallo a una serenata? Es lo mismo. Un gallo, una serenata viene siendo... El gallo viene siendo la serenata. Nos manejamos por serenata, que son 7 canciones, y por hora. Ah, es que, por ejemplo, yo sabía que un gallo eran, por ejemplo, 4 canciones y una serenata ya era así como que una hora. Entonces, no. Bueno, a ver si lo editan, por favor, porque la acabo de regar, pero ya bonita. Nada, no se crean. No, pues bueno, muchachos, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Sabemos que ahorita vienen también de otras entrevistas. Y pues para nosotros, para la familia IBPRO, es pues muy chido tenerlos aquí. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez, ¿verdad? Y bueno, pues yo soy Carlos Saucedo, ellos son el Mariachi. ¡Nuevo Tequila Show! ¡Sí, señor! Y yo me iba a meter, ¿verdad? Como siempre, regándola. Pero bueno, pues los vamos a dejar con el éxito del momento, que se llaman... ¿Cuál es? Las arañas. ¡Venga! ¡El aplauso para ellos!
todo está preparado. Llegaron los invitados, vamos todos a gozar. Ya todo el mundo está dentro, andan buscando pareja. Cuando ya se presentaron, la gente empieza a gritar. Se levantó la piedra, cayeron las arañas. Se está quemando el perro, se va con el animalero. Se está dando la jaula, ya creo que está adorando. Pero que tanto baila, que le pongan un pedazo. Se levantó la piedra, cayeron las arañas. Se está quemando el perro, se va con el animalero. Se está dando la jaula, ya creo que está adorando. Pero que tanto baila, que le pongan. Tienen ganas de pelear, pero lo que más abunda, caritas conquistadores. El tío no dice nada porque quiere bailar. Se levantó la piedra y se cayeron las aras. Se está quemando el perro debajo del animalero. Él le salió la tabla y creo que andaba borracho. Pero si acaso baila, que le pongan pedazo. Él levantó la piedra y se cayeron las aras. Está quemando el cerro debajo del animalero. En el salón la jaula yo creo que andaba borrado. Pero si acaso baila, que le pongan un pedazo. Debajo el animalero, él le salió la jaula, yo creo que andaba borracho. Pero si acaso baila, que le pongan un penacho. Él le salió la piedra y salieron las arañas. Se está quemando el cerro debajo